tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros nuevamente para llevarle las incidencias del fútbol hondureño. Y es que les contamos que se juega ya la jornada 15 este fin de semana, 13 y 14 de abril. Rápidamente les contamos el calendario, los horarios, los estadios y los encuentros entre equipos. El sábado 13 a las 5 de la tarde, Real Sociedad recibe a Maratón en el estadio Rafael Martínez Durón de la ciudad de Tocoa, Colón. Real Sociedad Maratón. Más tarde a las 7 y 15, Real España recibe al Vitoria en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Real España, Vitoria. Los otros tres partidos se celebran el domingo, temprano en la tarde, en la ciudad de Juticalpa, en el Juan Ramón Breve Vargas. Olancho recibe al Olimpia. ¡Qué buen partido, señores! Y a las 5 y 15, Motagua recibe al Lobo UPN en el Chelato Uclés. Y para cerrar con broche de oro la jornada 15, Vida Génesis, domingo 7:30 en el Estadio Ceibeño. Esos son los 5 encuentros de la jornada 15. Repasemos brevemente los 6 partidos que hemos tenido el fin de semana pasado y el partido del miércoles. En la jornada 14, Lobo UPN cayó 0-1 ante Olancho. Maratón y Motagua empataron 1-1 en el duelo de las M en San Pedro Sula. Vitoria derrotó 2-1 al Vida en el clásico ceibeño. Y Olimpia ganó con 10 hombres 3-1 a Real España en Tegucigalpa el domingo. Génesis y Real Sociedad jugaban el lunes en un día inusual y Génesis ganó 1-0 jugando en Comayagua. Hubo un partido reprogramado en la jornada 11 en el cual Motagua y Real España se repartieron un puntito al empatar 1-1 el miércoles en Tegucigalpa. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Bueno, vamos a ver, la jornada de posiciones está con Olimpia con 29 puntos, solo a 5 puntos del segundo lugar. Y por si todo eso fuera poco, Olimpia todavía tiene un partido menos por jugar, que será este miércoles ante Maratón. Oportunamente vamos a dar los detalles de este partido, estén atentos. Segundo lugar está Motagua con 24, Olancho también con 24, menos diferencia de goles. Maratón cuarto con 23, Real España quinto con 21, Génesis sexto con 20, Real Sociedad séptimo con 15, Vitoria octavo con 14, Lobo noveno con 9 y Vida décimo también con 9 unidades. Siga las incidencias de los partidos de la Liga Nacional, la jornada 15 ya está aquí. Disfrute los momentos, los goles, las emociones a través de Poderoso Fútbol. Muchas gracias.